Molt bona tarda. Quina alegria estar avui aquí. Realment ho hem dit moltes vegades que no podem mai, perquè ens hi va l'ànima, no podem mai oblidar qui som, d'on venim i per què estem aquí. I no podia arribar a la primavera i que no sortíssim juntes a les places. No podia passar això. Així que sigui primavera i que faci un dia tan bonic com aquest i que estiguem avui totes una altra vegada per retrobar-nos a la plaça, és una cosa que realment dona molta alegria i molts ànims per les moltes batalles que queden per davant. Moltíssimes gràcies per venir, de veritat. Avui ens trobem aquí per començar unes jornades, Fearless Cities, Ciutats sense por, Ciudades sin miedo, on participarà un munt de gent, no és només avui, sinó que durarà tot el cap de setmana. Estaran aquí representants, centenars de representants que han vingut, no només alcaldes i alcaldesses, també regidors, regidores, portaveus de candidatures municipalistes d'arreu del món, de 180 ciutats, de 4 continents, i que vindran aquí durant tot el cap de setmana per fer tallers, per intercanviar experiències, per aprendre els uns dels altres, per enfortir-nos, perquè sabem que la nostra força precisament és ajuntar-nos entre nosaltres, no? Que el nostre poder i la nostra força, ho hem dit sempre, no ve de cap poder fàctic, no controlem les finances globals, no hem tingut mai amistats en els grans poders establerts, ni polítics, ni econòmics, ni mediàtics. La nostra única força és la gent precisament que hem sortit tantes vegades i ens hem trobat a les places. I quan ens hem trobat a les places, ens hem retrobat, ens hem reconegut i hem descobert que efectivament teníem molt més poder del que ens havien fet creure. Així que benvinguts i benvingudes avui aquí a Barcelona, capital de Catalunya. Welcome to Barcelona, welcome to a brave city which fight against injustice. Welcome to an engaged city against climate change. Welcome to an open city proud of its diversity. Welcome to a fearless city. Benvenuti e benvenute a Barcelona, ai compagni e le compagne che stanno costruendo anche una Italia diversa, migliore, partendo dalla forza della gente, dei comuni. Bienvenidos y bienvenidas a Barcelona, a los compañeros y compañeras como Manuela, como Pedro, como Julio, como Martiño, compañeros y compañeras de todo el Estado, de otras candidaturas municipalistas que han llegado a conocerse como los municipios del cambio. Bienvenidos y bienvenidas también a las municipalidades latinoamericanas, como tantas que han venido de Brasil, de Valparaíso, de Rosario. A todas ellas bienvenidas, porque también luchan desde Latinoamérica por un mundo mejor. Y entre todas y todos estamos demostrando que efectivamente sí se puede. Voldria també fer un agraïment especial a tota la gent que esteu avui aquí, per suposat, a tota la gent que ha fet la gran feinada logística de muntar tot això i un especial agraïment i demano un aplaudiment per la Comissió Internacional de Barcelona en Comú, una gent que ha fet una feina impressionant durant aquests 2 anys, una feina impressionant de contactar a moltes candidatures per tot el món i el que avui es veu aquí i algunes tenim la sort de pujar a l'escenari i poder-ho disfrutar és perquè la gent de la Comissió Internacional ha fet una feinada increïble durant aquests 2 anys i especialment per organitzar aquesta trobada d'avui que està destinada a repetir-se donat que en pocs dies es van exhaurir les inscripcions i la veritat és que molta gent s'ha quedat amb les ganes de poder-se inscriure. Moltes gràcies als companys i les companyes de la Comissió Internacional, de veritat i de tot cor. Avui estem aquí i ara ja vaig entrant en matèria perquè ha de ser àgil, perquè ha de parlar molta gent avui aquí. Estem aquí molta gent amb un objectiu molt clar. Estem aquí per llançar un missatge a casa nostra, a la nostra ciutat, però a tot el món. Volem llançar un missatge i és que necessitem, que volem, que desitgem, que creiem que és imprescindible crear una aliança internacional de ciutats
per moltes coses, per defensar els drets humans, per conquerir més i millor democràcia, per lluitar contra el canvi climàtic, per acollir les persones que cerquen refugi perquè volem ser una ciutat d'acollida, per aturar a Trump, per aturar el racisme, el feixisme. Davant d'aquest fracàs, les ciutats ens estem constituint i hem de ser encara molt més una alternativa, però no una alternativa abstracta, sinó una alternativa real, concreta, tangible, una realitat que construïm entre tots i totes des de la proximitat, des de la política del quotidià, dels fets concrets, des de la feminització de la política. Perquè davant de les incerteses globals que existeixen, i existeixen aquestes incerteses, i aquestes incerteses generen pors, i generen pors que no hem de defugir, i per això hem titulat aquesta trobada Ciutats sense por, hem d'anomenar la por, però també hem de trobar la manera de donar-li la volta a la por i de generar esperança on hi havia por. No és casualitat, de fet, perquè parlem des de les ciutats, no només perquè per casualitat nosaltres estiguem a la ciutat, sinó perquè estic convençuda que no és casualitat que després de la victòria de Trump als Estats Units, la primera mobilització massiva la van liderar les dones, les Women's March. I després van ser les ciutats, les Sanctuary Cities, les ciutats que van alçar la veu i van dir Trump no ens representa. Jo estic convençuda, ho he dit moltes vegades, que el segle XXI està destinat a ser el segle de les dones, que agafem el lloc que ens correspon sense demanar permís i ajudem, contribuïm a millorar el món en el que vivim a través de la feminització de la política i també el segle de les ciutats. I per això estem aquí, perquè queremos vivir sin miedo, claro que sí, queremos vivir con alegría, disfrutando. Pero el miedo se encuentra instalado en nuestra sociedad y no hay que mirar hacia otro lado. Hay motivos para el miedo, hay que preguntarse por los motivos que hay detrás del miedo. Hay miedos muy legítimos, muy justificados por desgracia, miedo a perder la casa, miedo a perder el trabajo, miedo a que acaben con el sistema de pensiones y gracias a los compañeros de la Marea Pensionista por estar defendiendo los derechos de todos y todas nosotras. Esto no es una cuestión de la gente mayor, esto es una cuestión de derechos y nos implica a todos y a todas. Gracias por mantener la bandera bien alta. Existe, por lo tanto, ese miedo legítimo, incluso el miedo quizás más terrible a perder la vida en busca de refugio en medio de nuestro mar Mediterráneo o a perder la vida a causa de un atentado terrorista. El futuro se ha convertido en un lugar incierto y cuando hay incertidumbre y hay miedos, es un terreno que se presta a que se generen monstruos, monstruos como el terrorismo, que golpea todos los continentes, especialmente fuera de Europa, y eso hay que recordarlo, y hay que mostrar solidaridad con todas y cada una de las víctimas del terrorismo en cada uno de los países, como Siria, como Afganistán, como Irak, como tantos y tantos países que sufren masivamente el terrorismo. Pero un terrorismo que también está golpeando cada vez más las ciudades de Europa. El terrorismo, el racismo, el fascismo, la ultraderecha que crece en Europa son hijos del miedo. El Brexit y Trump son hijos del miedo. Por eso tenemos que trabajar, estamos convencidas, de trabajar para transformar esos miedos en esperanza. Y sabemos una certeza para empezar, no empezamos de cero. Sabemos que es una regla de oro que el miedo se vive en soledad. Y sabemos también, como una certeza, a partir de nuestra experiencia, que la esperanza se construye en común. Por eso hoy nos encontramos en común en la plaza. En común se construyó la lucha contra los desahucios, protagonizada también por las mujeres. En común nos encontramos en el 15M y en tantas mareas que han ocupado nuestras calles y en común también iniciamos la aventura municipalista en tantas ciudades del Estado hace 2 años. Y si hemos llegado aquí, hay que insistir, lo hicimos y lo logramos porque sabíamos que no estábamos solos y solas, si no, no lo habríamos logrado. Porque al lado de Barcelona estaban las experiencias de Zaragoza, de Coruña, de Cádiz, de Compostela, de Ferrol, de Valencia y de Madrid, y juntas iniciamos este camino. Hace, por ejemplo,
para que se vea ese ejemplo también de avance en común, hace casi 2 años, cuando acabábamos de llegar al gobierno de la ciudad en Barcelona, lanzamos la idea de la ciudad refugio ante las imágenes insoportables, intolerables, indignantes, aterradoras de la gente muriendo ahogada en nuestro mar Mediterráneo. Lanzamos la idea de ciudad refugio. Esta mañana en el Ayuntamiento de Barcelona, institucionalmente, nos hemos encontrado representantes de 25 de las 25 ciudades más grandes de todo el Estado, incluidas las que estamos hoy aquí y muchas más, precisamente para compartir estrategias para ser efectivamente ciudades refugios y para aumentar la presión y la denuncia sobre el Estado español, que de manera vergonzante e inaceptable está incumpliendo sus obligaciones en materia de derecho humano y en materia de asilo. Es un ejemplo claro, concreto, humilde, porque queda muchísimo por hacer, queda mucho por hacer, pero hace 2 años decíamos queremos ser ciudad refugio y hoy lo estamos empezando a ser gracias a la movilización ciudadana, por supuesto, que siempre va por delante de las instituciones, pero gracias también a unas instituciones recuperadas por la ciudadanía que trabajan en red, que cooperan para ser ciudades de derechos. Y por eso también es un placer aquí hoy poder inaugurar estas jornadas, ni más ni menos que con nuestra queridísima Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Que dejadme decir, no necesita presentaciones, porque a Manuela en Barcelona la conocemos muy bien y la queremos un montón y ha venido un montón de veces. Y Madrid y Barcelona están más cercas y más hermanadas que nunca desde que Manuela es alcaldesa de Madrid, junto con todo su equipo de gobierno. Pero además me gusta poder decir en la inauguración de estas jornadas y de este diálogo que Manuela es símbolo de muchísimas cosas, pero es símbolo también, y es importante decirlo, de que hay un Estado español y de que hay unos pueblos de España, unos pueblos hermanos, una gente muy buena en el conjunto del Estado que no se resigna, que no es el PP. En España hay mucha gente buena que no es del PP, que lucha y resiste a las políticas corruptas y autoritarias del PP y que defiende también los derechos de Cataluña. Y Manuela Carmena también es un ejemplo y un símbolo de eso, y por eso le agradecemos especialmente que hoy esté aquí.